Los escándalos en Televisión Azteca están a la orden del día y muchos de sus integrantes están inconformes con la televisora. En esta ocasión, se trata de la actriz y cantante mexicana Julissa, quien hace algunos meses se integró a las filas de Televisión Azteca tras 5 años de ausencia en la pantalla chica. La exactriz de Televisa recibió la oferta de integrarse al elenco de Educando a Nina, en la que supuestamente participaría en la mayoría de los capítulos. Pero la ex de Televisa se llevó tremenda sorpresa, porque al final la promesa de Televisión Azteca fue pura ilusión, pues la primera actriz solo apareció en 5 capítulos de la importante producción y su papel no fue para nada destacado. La humillación de Televisión Azteca a la exactriz de Televisa llegó hasta el último capítulo de la telenovela Educando a Nina, en donde Julissa solo apareció un par de segundos y no tuvo ningún diálogo. Como diría Alex Caffi en su columna para Diario Basta, prometer no empobrece, cumplir es lo que aniquila. La exactriz de Televisa no es la única que está inconforme con los tratos de Televisión Azteca. Hace un par de días dimos a conocer que Coque Muñiz es otro actor que no está a gusto con su nueva televisora, pues el programa que le ofrecieron en dicha televisora lo colocaron en un canal que nadie ve y además le recortaron 1 hora, porque supuestamente no está generando ganancias.